Hello, hey, hey. How are you Hello. doing? Hello, Miss Hi. Marina. How are you doing? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? ¿Cómo estamos? I'm fine. Fine. Thank you. Fine, thank you. Thank you so much. With energy? Yes, Or yes. no energy? Yes, energy. Yes. Yes, energy. Perfect, 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 perfect. It's Thursday and the body knows it, right? Es jueves y el cuerpo lo sabe. Ya ve que tenemos clase. Perfecto, listo para práctica. ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Cansado? ¿Ocupado? ¿Excelente? ¿Sí? Easy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Perfect, perfect. Bienvenidos a todos, right? Good evening. Thank you so much. Muchas gracias por su puntualidad. Veo por acá que ya tenemos un buen número de personas conectadas y eso es muy bueno porque podemos pues interactuar y podemos practicar el idioma, ¿verdad? Que estamos como objetivo aprender el idioma inglés. Okay. Thank you so much. Thank you. Let me see on this one. Déjeme por acá. Arreglar nada más mi documento y comenzamos con information. Nice. Okay, perfect. Welcome everybody for today's session. We have at this moment session number 6 for the beginner module. Number one. Today we work on section number. We continue with section number 3 and the name, where are you from? Right? Continuamos siempre con información de la sección 3 que lleva por título, ¿verdad? La sección, where are you from? En esta clase vamos a reforzar información de WH questions with be. ¿Verdad? Vamos a ver ese tipo de preguntas en combinación con el verbo to be. Eso es lo que vamos a practicar en esta noche. E igual por ahí hace unos minutos les compartí una captura de pantalla que vamos a utilizar en una práctica de esta sesión. ¿Me confirman si la recibieron? Yes. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Excelente, excelente. Vamos a hacer otra pequeña encuesta rapidito. Díganme, pueden levantar su mano para que yo lo pueda ver, ya sea si tiene su cámara encendida o si lo hace desde el gesto de la aplicación. Perfecto. ¿Quiénes ya completaron el examen de medio curso de su plataforma? Carla, Guadalupe, Lorena, veo Marta, Zaira. Vamos a ver quién es más. Veo por ahí a Miss Lorena, veo por ahí a Alfredo, muchas gracias. Thank you so much. Ok, ¿y los demás? ¿Todavía no hemos llegado por ahí? ¿Ya iniciaron? Todavía no, ¿ya iniciaron la sección 3 por lo menos? No. No, todavía no. ¿La sección 2? Yes. ¿No me aflija muchas? Yes, la 3. Okay. La 3. Vaya, chivo, chivo, chivo. Estamos haciendo solo un chequeo, ¿verdad? Igual a los que ya realizaron su examen de medio curso, les felicito. Y a los demás, pues les invito a que sigamos progresando. Como objetivo mínimo, ¿verdad? Eso es lo mínimo de esta semana. Espero que usted complete su sección 3 y que tome ya su examen de medio curso. Hablamos de entre mañana viernes, sábado y domingo. Eso es lo mínimo que yo espero que ustedes progresen. Pero si usted tiene más tiempo, dedíquele más tiempo y pueda avanzar. Incluso iniciar la sección 4 si es posible. Terminarla o la 5 también, ¿verdad? Yo no le voy a poner ningún freno y eso es lo ideal. Pero como mínimo que para el lunes, ¿verdad? Que yo ya pueda ver que usted ya terminó su sección 3 y que ya tiene por lo menos su examen de medio curso. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? ¿Aceptamos el reto? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Perfect, yes. Perfect. Yes. Excelente. Sí, dígame, una dígame. Cosita. Y este examen sí tiene ponderación valorativa. Sí, todo tiene ponderación, pero igualmente ese examen tiene intentos ilimitados. Ah, okay. ¿Y dónde vemos las notas?
En su, ¿cómo se llama? En su plataforma, cada ejercicio al final le dice cuánto fue lo que contestó usted. Ahí puede tomar el primer dato de primera mano. Al final de cada evaluación dice cuánto usted. Si gusta con notas globales, eso creo que se comparte al final del curso. Por eso es que también a mí me van pasando el informe y yo de ahí les comento, ¿verdad? Que necesito colaboración para que usted vaya progresando, porque mínimo nota 8 debemos tener, ¿verdad? En toda la plataforma global. Pero igual, usted dele con todo. Es posible obtener un 100, que sería el equivalente a 10 en la plataforma, en todos los ejercicios. ¿Qué requiere? Que nosotros dediquemos un poquito de tiempo y que podamos repasar y repetirlos, ¿verdad? Como recuérdense que la plataforma tiene intentos ilimitados, no solo porque le salió mal, es decir, ya me saqué 5 y ya estuvo, ni modo, ahí se queda el 5. No, se puede trabajar y mejorar su calificación en todos los ejercicios que están en su plataforma. Thank you. Miss Moreno, no sé si tenía una pregunta o si la manita era de la participación anterior. De la anterior, teacher, gracias. Perfecto, perfecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Dígame, Mr. Víctor. Dígame, le escucho. Buenas noches, teacher. Buenas noches, buenas noches. Nada más ahí. Dígame. Después de cada lección que hay por ahí, uh-huh. Al final, la persona ahí que está dando el video siempre hace énfasis en ¿cómo se llama? Como en practicar un foro, comentar en el foro, algo así. ¿Eso también es condenado o es como una iniciativa para que uno practique más? Eso es práctica extra e igualmente podemos recibir retroalimentación de compañeros, retroalimentación de otros instructores e incluso de mi persona. La idea es que nos tengamos una herramienta extra para poder incluso poner el idioma un tanto más en contexto y de una forma tal vez más espontánea, ¿verdad? Porque los ejercicios nos ayudan a internalizar la estructura, pero digamos que las respuestas ya están fijas. En cambio, en esos foros, ahí ya va a ser que usted va a producir, con lo que usted conoce, usted va a producir sus ideas, ¿verdad? Usted lo va a expresar de la forma que usted lo quiere expresar, siempre y cuando utilizando las estructuras del idioma inglés. Ese es el objetivo de los foros, para recibir retroalimentación. Sería retroalimentación formativa, para que veamos ahí áreas de mejora. Muchas gracias. Bueno, okay. Perfect. Let's get started. Démosle con toda la práctica. Estamos listos, yo sé. Así que démosle con todo. Thank you so much. Thank you. Check on this one. Let's do a practice. Let's begin on this one. We begin with a practice that is scramble questions. Vamos a iniciar con una práctica que son preguntas desordenadas. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a mostrar las palabras, ¿verdad? Que son, forman parte de una pregunta y así hacemos referencia a las yes, no questions. Pero están en desorden, así que necesito su colaboración para que la vea y mentalmente usted lo ordene y me exprese cuál sería la pregunta basado en los elementos que están ahí. Sin quitar, sin agregar, solo reordenarlos y expresamos la idea. Check on the first one. From you, San Miguel, are. ¿Cuál sería la pregunta? Are you from San Miguel? Are you from San Miguel? Are you from San Miguel? Thank you. Are you from San Miguel? Right? Then we have the question. And let me ask some people on this one. Miss Marta Valenzuela, are you from San Miguel? No, I am not. No, I'm not. Thank you so much. Dígame. I am from Santa Ana. Perfect. You're my neighbor. Es mi vecina. Quizás ni cuenta me he dado. Excellent. Thank you so much. Let me see. Miss Catherine Villalta, are you from San Miguel? Hello. Dígame. No. Mm-hmm. Yeah, thank you so much. Let's continue with more people. Lorena Patricia, are you from San Miguel?
Check on the microphone. Check on your microphone. Thank you. Thank you. Thank you. La Libertad. Thank you so much. Thank you. Miss Laura Michelle Arce, are you from Santa Tecla? No, I am not. I am from San Salvador. From San Salvador. Le llegué cerca, pero no le di al lugar. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let me see on more people. Mr. Esaú Antonio, are you from Concepción de Ataco? Check on your microphone, Mr. Esaú. Si puedes chequear su micrófono porque no le pude escuchar. Thank you, thank you. No, I am not. Okay. Thank you. I am not from San Miguel. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. That's fine. Perfect, perfect. Let's continue with other question. Name, your is Juan. Question? Is your name Juan? Is your name Juan? Thank you, thank you. Is your name Juan? ¿Y cómo pudiéramos responder a esta pregunta? Yes? Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. Yes, it is. Creo que Miss Leslie escuché la respuesta. Miss Leslie, si me la puede repetir. Yes, it is. Yes, it is. ¿Por qué respondemos yes, it is? Porque la pregunta, aunque se le haya hecho a usted directa, está enfocada en algo que es el nombre, no usted como persona. ¿Verdad? ¿Es su nombre Juan? Diferente a que yo le diga, ¿es usted Juan? Ahí sí responderíamos, ¿verdad? Si yo le digo, ¿are you Juan? Ahí si usted me responde, yes, I am. O no, I am not. Pero acá el énfasis es el nombre. ¿Is your name Juan? Y es algo, ¿verdad? Entonces decimos, yes, it is, o no. ¿Cuál sería la negativa? It. No, it's not. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Perfect. Thank you, teacher. All right. It's my pleasure. Check on the next one. Your rock is music favorite. Question? Is your favorite music rock? Mm-hmm. Check on this one. Is rock your favorite music? Exactly. And this is similar to the previous one. Y este es similar a la anterior en relación al pronombre que necesitamos utilizar, porque la respuesta es para usted, pero estamos hablando en énfasis de la música. Hablamos de algo. ¿Okay? No podríamos responder yes, I am. ¿Verdad? Respondemos yes, it is. Or no, it isn't. Practice. Let's practice. Mr. Victor Manuel, is rock your favorite music? No, it is not. No, it is not. Thank you so much. Thank you so much. Let me ask on more people. Let me see. Mr. Victor Alvarado. Is reggaeton your favorite music? No, I'm not. No, it is. No, it is no, not. It is. No, it's not. My goodness. Thank you so much. Thank you. Let me see one more question. Let me see. Miss Norma Gonzalez. Is salsa your favorite music? Yes, it is. Thank you. Perfect. Le pegué alguna respuesta afirmativa. Thank you so much. Thank you. Let me ask other question. Let me see. Miss Leslie, is pop your favorite music? Yes, it is. Thank you so much. Perfect. Thank you. Let's continue. Thank you so much for your participation. Check on the next one. In happy you English class are that
My goodness, tenemos una sola lista de palabras. ¿Cuál será la pregunta? Question, question. Are you happy in the English class? Check on this one. Are you happy in the English class? Are you happy in the English class? And let me ask some people. Let me see. Thank you. Miss Aida Portillo, are you happy in the English class? Yes, yes, yes. Are you happy in the English class? Yes, yes, I am. Yes, I am. Thank you. Thank you so much. Are you happy in the English class? Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Let me ask, Miss Zenaida Tovar, are you happy in the English class? Yes, I am. Oh, thank you. Thank you so much. What about you, Oscar? Oscar Cortez? Are you happy in the English class? Yes, I am. Excellent. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well done. Thank you. Check on this one. We're going to continue with some practice. Esta diapositiva es basada en la imagen que yo les compartí temprano en esta tarde noche, ¿verdad? Tenemos una speaking practice por ahí. And I explain to you what we do. Le voy a explicar qué vamos a hacer en este momento. ¿Okay? We are going to participate in small breakout rooms. Vamos a trabajar en pequeñas salas y vamos a trabajar de esta forma. We have the conversation and we are going to alternate to take different roles. Vamos a trabajar y vamos a alternar para tomar diferentes roles, que tenemos dos personas, ¿vale? Rol A y rol B. Y vamos a ir completando la conversación. Yo les tengo un modelo. Les solicito ahorita que escuche. Yo les leo la conversación y para que vea usted la pronunciación de ciertas palabras y así lo hacemos de una forma súper genial en las mini salas. La conversación va de esta forma. Hello, are you from El Salvador? Hi, no, I am not. I am from, y ahí usted ve un espacio, yo incluí un país de referencia para que usted vea qué información necesitamos por ahí. I am from, let me see. I am from Korea. Great, diciendo que win, ¿verdad? Is Spanish your first language? ¿Y es el español tu primer idioma? No, it isn't. My first language is, si hablamos del país Corea, ¿cuál sería el idioma? Examencito rapidito, ¿cuál sería el idioma de Corea? Mandarín. No, coreano. Coreano. But in English? Korean. Ajá. Estamos haciendo el pequeño examen. Korean. Thank you. Thank you so much. Thank you. Y vamos con la conversación y completamos, ¿verdad? Como yo escogí el país Corea, pues hago también énfasis al idioma que se habla en ese país, ¿verdad? Entonces sería Korean. Si escogiera el país, the United States, ¿qué idioma tendría que poner en la siguiente participación? English. Thank you. If I choose Italy, si escojo Italia, ¿qué idioma sería? Italian. Thank you. What about France? Si escojo French. Thank you. French. Thank you. Thank you. That's nice. ¿No? Y continúa la conversación. Are your parents from? En este caso utilizo el mismo país porque si ve la persona reportó que él era de Corea. Por tal razón, la persona le preguntaba que si los papás también son de ese lugar. Are your parents from Korea too? ¿No? ¿Son tus papás también de Corea? Y responde, no, they aren't. They are from El Salvador. Interesting. Interesante, le dice la persona. See you later. Y se va. Check on something. Vamos a tener una práctica antes de ingresar a la mini sala. Escuche las palabras que le voy a decir en este momento. Primero las escuchamos y después las vamos a practicar. At this moment, listen please. Escuche nada más. We practice these words. Vamos a practicar estas palabras. La primera que quiero que escuche sería esta.
language. Solo escuche, la verdad. Escuche ese momento. Language, language. The next one. Escuche la siguiente. Parents, parents. Aquí hablamos papá y mamá, ¿verdad? No decimos fathers en inglés, decimos parents. The next one. Y la última palabra que practicamos o que quiero que escuchen en este momento. Interesting. Interesting. One more time. Escúchelas nuevamente y después practicamos. En este momento, listen to me, please. Thank you so much. Language. Language. Parents. Parents. Interesting. Interesting. Now, practice and repeat after me. Ahora practicamos y usted repite después de mí. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias, gracias. Thank you. Now, language. Note por ahí que la fuerza de voz va al inicio, ¿verdad? En español nosotros decimos interesante, casi que al final le ponemos el énfasis, pero es más normal. En inglés lo hacemos y decimos interesting, interesting. ¿Verdad? El inicio, la fuerza de voz va al inicio de la palabra. ¿Okay? At this moment, we work in pairs. Vamos a trabajar en grupos de dos. Y vamos a practicar la conversación. Como usted ya la tiene, pues usted ya tiene la información. Entonces, hace referencia a donde tenga su conversación. Toma rol, ¿verdad? Una persona es el rol A, la otra persona es el rol B. Y practicamos la conversación, nada más llenando los espacios que yo les mostré ahí con los países. Usted escoge el país, escoge el idioma. No lo escoge, pero el idioma lo va a mencionar acorde al país que usted haya elegido. Y practicamos. Cuando finalice, cambie rol. Vamos a tener aproximadamente 5 minutos para practicar la conversación, así bien preciso, conciso, pero información relevante al tema que hemos estado estudiando. Okay? Let's get started. Vamos a iniciar en estos momentos. Thank you so much. Hi, no, I am not. I am from Italia. Great. Is Spanish your first language? No, it isn't. My first language is Italian. Are your parents from Italia too? No, they aren't. They are from El Salvador. Interesting. See you later. Okay. Thank you so much. Just double checking on something. Nada más para ayudarles por acá y darles retroalimentación. En el país lo mencionamos Italy. Italy. Exacto. Okay, sorry. No, andamos, estamos bien. Para eso vine acá, para asistirles si es necesario, ¿verdad? Okay. Italy. Okay. El idioma sí estamos bien con Italian, ahí sí. Italian. Italy. Y la última,
chequeemos también la pronunciación de la palabra interesting. Exacto. Interesting. Interesting. Okay. Interesting. Interesting. Okay. Exacto. Ahí estamos bien. Thank you so much. Thank you. Okay. Let's practice. Alternen, cambien roles y podemos seguir practicando. Tenemos aproximadamente 3 minutos, así que nos aprovechamos en práctica. Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay. Hello. Are you from El Salvador? Hi. From El Salvador. Interesting. See you later. Thank you, thank you. Okay, iniciamos de nuevo. Hello, hello. Thank you, thank you. Hello. Nada más antes de que vuelvan a iniciar, para que lo practiquen nuevamente, chequeemos la última palabra, interesting, en pronunciación. Interesting. Interesting, okay. Es correcto. Interesting. Exacto, okay. Así sería interesting. Thank you. Interesting. Y great, creo que se pronuncia. Ahí lo pronunciamos great. 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 Ah, ok. Exacto, great. Thank you. Okay. Thank you so much. Esaú, ¿empiezas tú o yo? Si gusta, inicio yo. Ok. Hello. Are you from El Salvador? Hi, no. Hi. Hello, hello. Miss Zenaida, hola, hola. You are alone. Me la han dejado solita sus compañeros, mire. Mire. Sí, se no. conectó a alguien y no, después se salió. Quizás habrá tenido algún problema de conexión, pero no importa, yo soy su compañera en este momento y practicamos la conversación. Okay. Si gusta, inicio yo. Soy el participante A y usted participante B. Iniciamos. Hello, are you from El Salvador? Hi, no, I'm from Brazilian. I'm from Brazil. Brazil, Brazil, exacto. Thank you so much. Let me see. Great. Déjame ver por acá la conversación. Okay. Great. Is Spanish your first language? No, it is. ¿Cómo se dice? No, it isn't. It isn't me. Spanish is language is. Portuguese. Portuguese. Ah, okay. Thank you. Are your parents from Brazil too? No. From El Salvador. No, ahí literalmente la información que tenemos en la participación. Ah, ok. De, no they are. No they are in. They are from El Salvador. They are from El Salvador. Thank you. Interesting. See you later. Bien. Cambiamos roles y lo hacemos una última vez. Ahora usted es participante A. Usted va leyendo las líneas azulitas de la conversación y yo agrego la información. Thank you. Ok. Hello, where are you from El Salvador? No, are you. Ahí en la conversación decimos, exacto. Are you from El Salvador? Are you from El Salvador? Hi, no, I am not. I am from, let's see, I am from France. Soy de Francia. Okay, Grace, is Spanish your last language? Your first language. Your first language? No, it isn't. My first language is French. Okay. Where are your parents from? Are your parents from France too? No, they aren't. They are from El Salvador. Interesting. Mm-hmm. See you later. See you later. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Double check on the words, ¿verdad? Nada más chequear ahí la pronunciación de ciertas palabras, pero ahí vamos, haciendo el esfuerzo. Thank you so much. Regresamos en este momento a la sala principal. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Ok, usted sería A. Thank you, thank you. Thank you so much, everybody. We'll return. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Perfect, welcome. Thank you so much. Thank you, thank you. I see the people returning. Thank you so much. Veo que ya las personas están regresando. Thank you. Cuéntenme, ¿cómo les fue en la práctica? ¿Lo lograron hacer 2 veces como mínimo? Yes,
Como cuatro, dice Carla, como cinco ya y se acaban. Excelente, perfect, perfect. That's the idea. Esa era la idea, que lo practicáramos, ¿verdad? Y que cambiáramos roles. Y espero que en cada oportunidad se haya cambiado el país y el idioma, ¿verdad? Para seguir incorporando diferentes elementos. Thank you so much. Perfect, perfect. Let's check on more information on this. Seguimos con más información. And check on this one. Déjenme ver. Ya les estoy compartiendo la diapositiva, ¿verdad? Confírmeme, no va a ser que yo feliz hablando y sin referencia. ¿Tenemos la diapositiva? Yes. Perfect. Yes. Yes. Thank yes. Thank you so much. Yes, teacher. Perfect, perfect. No voy a ser que yo bien contento diciendo, mire la imagen, y la imagen nunca la vio usted. Pero bien, gracias, gracias por su confirmación. For today, we check about numbers and ages. Vamos a ver información acerca de los números y las edades. Okay? And in that information, I am going to show you different numbers on the screen, and you tell me a number in English. Okay? Yo le voy a mostrar ciertos números en pantalla por ahí y voy a necesitar su colaboración para que me diga cómo se dice ese número, pero en inglés. Right? Let's start with the practice. Veamos con la práctica. How do you say this number? ¿Cómo decimos ese 32. Número? 32. Thank you. Correct. 32. Next one. 32. Next one. 24. Thank you. Next one. 13. Thank you. What's this number? ¿Qué es ese? ¿Cuál es este número? 14. All right. In this case, 40. Ajá. Si decimos 40 y le ponemos énfasis al final, teen sería 14. Exacto. Esa es la pequeña diferencia. 14, 40. Entre 14 y 40. Okay, thank you. Next one. Number? 56. Thank you. 56. You are correct. Next one. 37. Correct. Thank you. Next one. 71. Thank you so much. Perfect. Thank you. 71. Perfect, perfect. Next one. 99. 99. 99. 99. 99. Thank you. 99. 99. Perfect. Thank you. What about the next one? 65. 65. 65. You are correct. 65. What about the next number? 88. 88. 88. You are correct. That's the number. What about the next one? 104. Thank you so much. 104. Perfect. And the last one for this practice, number? 16. Thank you. Congratulations. Congratulations to all of you. Les felicito porque en la práctica de los números escuché muy buena pronunciación de las personas que han participado. Y los demás, espero que también, aunque no con micrófono activo, hayan practicado, ¿verdad? Y que ya sepamos la información, pero les felicito, right? That makes me happy. Eso me hace feliz que puedo chequear que usted va progresando en la plataforma. Thank you. Una duda. Dígame, dígame. Con respecto a cuando ya entramos, digamos, el 104 ayer en la práctica, que era 101, 102, 103, 100, en... siempre se menciona el and two. Ok, let me check on this one. Excelente, buena pregunta. Vea por ahí mi siguiente diapositiva, que es relacionado a lo que usted me menciona. Ya llegamos a la cifra 100, 100, y de continuamos 101, 102, 103. Si lo podemos ver, la información está en paréntesis. Quiere decir que eso es opcional. Usted puede mencionarlo o puede omitirlo. Y no hay ningún problema, las dos formas son correctas. Generalmente, las personas, por ahorrarse, aunque sea una palabra, no lo mencionan. 101. Si la persona es bastante formal o tal vez la cifra, o sea, el contexto sería algo bien formal, entonces ahí sí podríamos escuchar que la persona diga 101, como para ser bien claro y que no haya ninguna confusión en un contexto bien formal, pero no es que una sea correcta y la otra no. Ah, bueno, gracias. Bueno, un gusto. Thank you, thank you.
And that's a good question. Thank you, thank you. Let's go on this one. The question for numbers. Como vimos los números, vamos a incluir la información de cómo preguntar por nuestra edad, ¿verdad? Preguntamos, how old are you? Paréntesis. En español, ¿cómo reportamos nuestra edad? ¿Cómo decimos para reportar nuestra edad? Ajá. Tengo. Exacto, exacto. Utilizamos la expresión tener. ¿Qué ocurre en estos momentos? Cuando estamos aprendiendo un idioma, nosotros generalmente utilizamos un traductor. Y si usted dice tener, tengo, y usted me lo traduce, el verbo que el traductor le va a dar es have, de pertenencia, ¿verdad? Pero en este caso, en inglés, no utilizamos la expresión have para reportar la edad. No sería correcto si yo le digo, how old are you? Y usted me diga, I have 20 years old. Tal vez una traducción muy literal en español, uno dice, hey, estoy bien. Pero en realidad, la expresión no sería válida. For this one, we use the verb to be. Para esto utilizamos el verbo to be y lo reportamos I am, decimos el número e incorporamos la frase years old. Si le quisiera buscar como una interpretación, una traducción muy literal, sería quizás como yo soy de 15 años de edad, tal vez una idea. Pero acá es donde aprovecho yo para hacerle el comentario que hay ciertas frases en inglés o en español, ¿verdad? Viceversa, que no van a concordar con una traducción literal, porque las traducciones literales no nos funcionan cuando aprendemos un idioma. Es más, aprender el equivalente de una idea en el idioma que yo quiero aprender. En español nosotros no decimos yo soy de tantos años de edad, no lo utilizamos así, decimos yo tengo, ¿verdad? Y así lo expresamos. Y usted dice, hey, yo quiero decir yo tengo tantos años, en inglés no digo I have, digo I am. Haga esa conexión de frases, de una idea en español y una frase en inglés. No trate de traducirlo porque si no vamos a entrar en dilema y nos va a costar. Entonces es más fácil, hey, ¿para qué me voy a complicar traduciéndolo? Si así es la frase, así la aprendo. Ese es el equivalente. Y va a ver que eso le va a permitir que vayamos internalizando más rápido las estructuras en muchos casos, ¿verdad? Así que aprovecho para hacer el comentario. Miss Leslie, dígame. Consulta, ayer también me pareció ver en la plataforma que para expresar del 100 en adelante decían one, o, como que el cero lo hacían como que fuera una o. Exacto. ¿En qué momento se usa o es válido? Es válido si usted lo quiere decir. En ese caso, yo puedo decir la cifra si yo la tuviera por acá y déjenme hacer una anotación tal vez para clarificar esa interrogante. Déjenme ver por acá. Digamos que yo tengo acá la cifra K, que tengo 104, ¿verdad? La cifra. Si yo la quiero leer literalmente, ¿verdad? La cantidad tal cual 104, ¿cómo sería? Dijéramos en inglés. 104. Exacto. En el caso de que usted haya escuchado 140, es que la cifra la desglosaron y la fueron diciendo número por número. Entonces, tal vez por eso usted escuchó en ese caso 104. ¿Verdad? Ya no fue tanto 104, sino que fue 104. Esa es una forma de mencionar el número cero. Pero también usted puede decir 104. No hay ningún problema, nada más que el cero tiene dos formas por las cuales nos podemos referir a ese número en específico. Pero las dos son válidas. En este caso, cuando se individualiza y utilizamos acá. A veces, para no generar confusión, algunas personas lo dicen no, otros lo dicen zero, pero es cuestión de preferencia, ya sea en un número, en una cantidad grande, en un número de teléfono, si no lo queremos decir de dos en dos, podemos decir número por número, y ahí es opcional si usted dice zero o si dice oh. Bueno, thank you so much. Was there any other question? No sé si había otra pregunta. No, thank you. Thank you.
Thank you so much. Let's practice. Hagamos práctica así rapidito. Yo le voy a preguntar a ciertas personas, how old are you? Y usted me responde. Si no quiere decirme su edad, invéntese una. No hay ningún problema. No lo vamos a fiscalizar. Lo digo porque a veces las chicas generalmente no les gusta revelar esa información de cuánta sabiduría tiene, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. No se sienta aquí forzada. Vamos a ver. Let's do a practice. Vamos a iniciar con algunos chicos para romper el hielo. Mr. Enrique Ventura, tell me, Mr., how old are you? I'm 27 years old. 27, very young. Thank you so much. Thank you so much. What about for you, Miguel Angel? How old are you? I am 40 years old. 40, oh, nice, nice, nice. Thank you. Miss Zaira Yvonne, tell me, how old are you, miss? I am 25 years old. Wow, my goodness, very young people, right? Very young, bastante jóvenes, excelente, me llega. Thank you, Miss Marta Valenzuela, how old are you? I am 34 years old. 34, thank you so much. What about for you, Mario Ernesto Gutierrez, how old are you? I am 28 years old. 28, very young, my goodness. What about you, Oscar? I am 42 years old. Excellent, thank you so much. What about you, Miss Morena? I am 52 years old. Nice, but very happy and young, I like it, right? Bien joven y con energía, me llega, esa es la actitud. Thank you so much. And Miss Carla Guadalupe, how old are you? Check on the microphone, please. Thank you. Si no nos quería contar, Carla, no hay ningún problema. No, se me olvida el micrófono. I am 35 years old. Okay, thank you. That's nice. Thank you so much. Thank you. La vieja confiable del micrófono no me funciona. No, son bromas. Estoy bromeando. Thank you. Miss Gaby Zumba, what about you? How old are you, miss? I am 36 years old. Thank you so much. And the last person to participate at this moment, let me see, Miss Jocelyn Aguilar, how old are you? I am 24 years old. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you. Questions about this? Preguntas de esta estructura y de lo que estamos reportando? No. Okay. Chef, yo solo una consulta, ¿cómo se dice 30? No me acuerdo. 30 lo mencionamos 30. 30. 30. Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you. Are you 30 years old? ¿Tiene usted 30 años? Are you 30 years old? No, es que se me había olvidado. O sea, okay. Fue como que vi todo y me quedé, y el 30, ¿cómo se escribe y cómo se dice? Okay. Es que, perdón. No problem, no, that's okay. Thank you. Un gusto ayudarle por ahí. Thank you. Let's check on this one. Vamos a ver también más preguntas. As you remember in the introduction, I mentioned that we check on questions, WH questions with the verb to be. And for this one, we have different ones. Tenemos diferentes preguntas que vamos a utilizar en esta práctica. For example, we have what, we have where, we have who, and we have which. How, right? En este momento vamos a practicar esas. Which es otra pregunta válida y es otra WH question. Muy bien, right? Aquí nos faltan algunas, no son estas en su totalidad, pero por el contenido que estamos viendo en la plataforma, nos vamos a enfocar en estas cuatro, ¿verdad? Y vamos a ver cierta información más adelante. Créame que vamos a incorporar más y tenemos práctica suficiente. Check on this one. Vamos a ver diferentes ejemplos cómo utilizar en contexto estas preguntas con el verbo to be. On the first one, we have one common question. La primera es una pregunta bastante común que utilizamos por acá. And I need your collaboration. Can you read the first question, please? ¿Me ayudan, por favor, leyendo la primera pregunta que tenemos resaltada acá en el cuadrito blanco, por favor? Question? What's your name? What's your name? Thank you. What's your name?
And you see the answer. Si usted ve la respuesta, my name is Sophie. ¿Verdad? Nótese que acá, nótese que acá, no podemos responder con sí o con no, a diferencia de las preguntas que vimos ayer, ¿verdad? Y si ve acá, el elemento que inicia la pregunta es una WH question, ¿verdad? What? En este caso, imagínense si a mí me preguntaran, what is your name? Y yo le digo, yes. ¿Cómo que si yo me llamo Yesba? No pega la pregunta, ni la respuesta, más bien dicho, ¿verdad? What is your name? No, not possible, right? Estas preguntas se caracterizan porque no respondemos con sí o no. Es que no, así me llamo, no me llamo. No, vamos a hacer un chequeo, what's my name y cómo me llamo yo. Gonzalo. Perfect, excelente. Porque en el chat lo vemos, porque quien del usuario dice inglés corporativo, que diría chequear, ¿no? Pero pasa, thank you so much. Thank you, check on that one. Vea por acá, igual, ¿verdad? La información acá, tenemos que dar una respuesta completa con información que no va a ser sí o no, ¿verdad? Sino que es ya una información tal vez más general de detalles que queremos averiguar. Question, ¿me ayudan con la segunda pregunta, porfa? Que ven usted en pantalla. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Exactly, where are you from? And the answer, I'm from... And you say or the city. Thank you so much. Ve por ahí que la palabra where nos sirve para preguntar dónde, de lugar, ¿verdad? ¿De dónde eres? Y ahí respondemos. Diferente a la pregunta igual que hacíamos con anterior en las anteriores prácticas. Are you from Sonsonate? Yes, I am. Are you from Aguachapán? No, I am not. Ahí es una confirmación. Tal vez yo tengo cierta idea y yo quiero confirmar. Y vos sos de San Salvador. Y vos sos de tal lugar. Ahí se me dice sí o no. Acá, tal vez yo no tengo mayor detalle. Quiero averiguarlo. Por eso pregunto, ¿de dónde eres? Y por eso la respuesta sí o no, no me es funcional. Sino que ya le damos el detalle. Let's practice. Let me see some more people. Déjeme ver por acá. Tengo aquí a Miss Carla. Carla, tell me, where are you from, Carla? ¿Cuál, Carla? Veo por acá, buena pregunta. Veo por acá, Carla, veo solo un nombre, por eso les pido de favor que siempre pongan su nombre completo porque así los identifico. Pero veo aquí el usuario que solo Carla. El mío que aparece con un nombre. Exacto, muchas gracias. Entonces con usted es la cosa. Muchas gracias, Carla Guadalupe. Okay. Muy bueno. Thank you so much. Miss Carla, what is your name? Iniciemos por ahí, descubramos, what is your name? My name is Carla. Hello. My name is Carla Alemán. Carla Alemán, thank you so much. Okay, Carla Alemán, where are you from? I am from Sonsonate. From Sonsonate, thank you so much. Perfect, yes. Perfect, thank you. Is it hot? ¿Está caliente por allá? Yes, it is. No, yes, it is. Yes, yes. All the time, right? Casi todo el tiempo. Probably, thank you. Yes. Mr. Victor Alvarado, tell me, Victor Alvarado, where are you from? I am from Santa Tecla. Santa Tecla, thank you. Mr. Edwin Alvarenga, where are you from? I am from Salvador. From San Salvador, thank you. Maria Concepcion, what about you? Where are you from? I'm from. Hello, Miss Maria Concepcion, where are you from? Okay, probably not available. No está disponible en este momento. Miss Aida Portillo, what about you? I'm from San Salvador. From San Salvador, okay. Thank you so much. Thank you. Check on the next question. Vemos la siguiente pregunta y necesito igualmente su colaboración. Question, please. How? How are you today? How are you today? Perfect. How are you today? Thank you. And let me ask some people. Hey, Victor Manuel, how are you today? ¿Cómo está este día, Mr. Victor? I'm tired, thanks.
Okay, thank you so much. Lorena Patricia, what about you? How are you today? I'm fine, thanks. I'm fine, thank you. Thank you so much. Miss Zaira Yvonne, how are you today? I am fine, thanks. Excellent, thank you so much. Perfect. Check on the next questions, right? Tenemos más preguntas. Your collaboration, please, to read. First question. Who's that? ¿Quién es ese o quién es esa? Hablando de personas, ¿verdad? No hay un tono tan fuerte como... Ah, exacto. No lo vaya a entender. Es como así como uno cuando le cae mal. ¿Y quién es esa? ¿O quién es ese? No, 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 no hay that. Right? Who's that? Es una pregunta válida, ¿verdad? Exacto. ¿Y quién es? No, no, no crean que les estoy dando herramientas de cómo investigar ahí con sus parejas. ¿Y quién es esa? No, who's that? No, 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 no. No. Ajá. Check on that one. Es una, hacemos esa, utilizamos ese pronombre para referirnos a una persona en singular. Pero es válido si usted quiere ya, si se refiere a un chico, puede decir, who is he? ¿Quién es él? ¿Es válido? O si es una chica, puede decir, who is she? ¿Quién es ella? ¿Verdad? El that es como general, sin especificar género, ¿verdad? Como quién es esa persona. Así lo pudiéramos entender. Uh-huh. Thank you. Y vemos la respuesta. She's my sister. Ella es mi hermana. Thank you. Check on the next one. Next question, please. Siguiente pregunta. How old is she? How old is she? Perfect, perfect. Thank you so much. What she like? Uh-huh. Y algo importante de resaltar en las preguntas es el patrón, el orden de las palabras. Si usted ve how old is she, lleva el mismo orden de how old are you. ¿Qué ha cambiado? El verbo to be y el pronombre. Eso va a variar dependiendo de la persona a la cual nosotros hacemos referencia. Utilizamos are porque utilizamos el pronombre you. How old are you? Y ahí usted tiene que pensar las combinaciones de los pronombres y el verbo to be. Porque no me va a decir, how old are she? Mm-mm, not valid. No sería válido si usted me dice sí. O si me dice, how old are he? Uh-uh, porque el are no es un elemento fijo en la pregunta. How old, sí. Pero después usted tiene que pensar, necesito verbo to be y el pronombre. How old is she? How old is he? How old is it? Hablando de un it, de un tal vez un objeto, o hablando de un animalito también, ¿verdad? Que hablando de la edad de una mascota que usted tenga, lo puede utilizar. Check on the next one. Siguiente pregunta, necesito su colaboración. What's she like? And in this case, you ask for a description. En esta pregunta, usted averigua por una descripción, tanto física o también una descripción de personalidad. La palabra like acá no es tal vez, si usted ya la ha visto, que es como el verbo me gusta, ¿verdad? I like pupusas. Ahí lo expresamos, me gustan las pupusas. En este caso, la palabra like pierde ese significado y solo la utilizamos por cuestión de forma para formular esta pregunta específicamente. ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es él? ¿O cómo es tal cosa? ¿Verdad? ¿Y cómo es San Salvador? Ah, very safe, muy seguro. Ay, no pasa nada acá, ni nada, nada, ¿verdad? Podemos mencionarlo de esa forma. Vea los elementos fijos, what, y el like al final, ¿verdad? Serían los elementos fijos que usted va a tener en la pregunta. Y si ve ahí, she's very nice. Como diciendo, ella es buena persona. ¿Verdad? Es la información que tenemos por ahí, hablando de una descripción. Check on the next one. Veamos las siguientes preguntas que tenemos por acá para finalizar con este pequeño bloque. La misma pregunta acá para averiguar qué referencia de alguien va, de quiénes son las personas, pero acá en su forma plural. Question, please. Necesito su colaboración. La pregunta. Who are they? Thank you so much. Note ahí nada classmates. Más. Exacto. Thank are you. They? Exacto. Thank you. Vean por ahí que solo cambiamos igual los elementos del verbo to be y el pronombre. Pero el elemento fijo es who. ¿Verdad? Así lo formamos. Who are they? Who is she? Who is he? Imagínense que alguien le hable en la calle
Y usted le pregunta, who are you? ¿Y quién sos vos? Right? No vayan a creer que les estoy dando datos para que cuando le levanten la voz y se le y who are you y quién sos vos, no, tampoco, pero voy a decir que le estoy dando estrategia, va, no, right? Check on that one. La siguiente pregunta, porfa, where are they from? And the answer, they are from San Francisco. Thank you. They're from San Francisco. Right? Thank you. Ve igual que los elementos fijos, where y el from. En medio de eso, lo que cambió nada más fue el verbo to be y el pronombre. ¿Verdad? Porque yo pregunto, where are you from? Where are they from? Se utiliza el are porque es la combinación del they, ¿verdad? Y si tuviéramos he en la pregunta en lugar de they, ¿cómo sería la pregunta? Where is he from? Exacto, ¿verdad? Porque el verbo to be de he es nada más is. Where is he from? Perfecto. Vea la última pregunta. Question, please. What's San Francisco like? In the answer. Very beautiful, right? Igual esta pregunta, si ve usted los elementos fijos, what y el like. Preguntando una descripción acerca, en este caso, de la ciudad. ¿Cómo es San Francisco? It's very beautiful. Es bien bonito el lugar. Y estamos dando una descripción. Questions at this moment. ¿Preguntas en este momento de lo que estamos comentando en esta parte? Díganme por ahí. Dígame. Miss Leslie, veo que tiene levantadita su mano y después vamos con Miss Lorena. Para preguntar la edad de un mueble, por ejemplo. Uh-huh. ¿Es correcto? How old is it? It, exacto. Si porque hablamos de un objeto. Dígame. Okay. Y si yo quiero preguntar la edad de una mascota hembrita, digamos. Okay. ¿Es correcto? How old is she? Sí. ¿O tendría que ser it también? Generalmente, o si nos vamos por un lado bien estricto, necesitaríamos decir it, ¿verdad? Por decir how old is it. Porque el it lo utilizamos pues con las cosas que no son humanos, ¿verdad? Por ese lado tendríamos que utilizar literalmente it. Sin embargo, es muy válido y o tal vez no me atrevería a decir si es válido, pero es muy comúnmente utilizado. Que las personas, porque le tienen mucho cariño a sus mascotas y las consideran parte de su familia, deciden no utilizar it porque lo sienten muy pesado, como decir, es algo, ¿no? Pero es que él es mi mascota, ¿verdad? Si no, entonces, la gente utiliza pronombres como que fueran personas. Así como usted mencionaba, si fuera una hembrita, el animalito al cual nos referimos, las personas generalmente utilizan un pronombre femenino. How old is she? ¿Verdad? O el caso contrario, pues si fuera tal vez macho, decimos how old is he. Eso es bastante común que se utiliza, ¿verdad? ¿Pero se puede sustituir por el nombre? También se puede sustituir. How old is Paquito? Sin ofender a nadie, no sé si algún francés, imagínate que el mascota se llame Paquito, ¿verdad? O como sea que se llame. Se puede mencionar la mascota por el nombre tal cual. Es válido también. Uh-huh. Thank you. Thank you. Miss Lorena, su pregunta. Cuéntenos. Check on the microphone. Si chequea su micrófono, por favor. Thank you. Perdón. Thank you. Es similar a siempre sobre la pregunta how old are you. Uh-huh. En el caso de que se quisiera preguntar how old are you, pero es relacionado a una persona, a un hombre o a una mujer, pero no se sabe el nombre de ella, ¿cómo se podría decir how old are you ella? O sea, ¿cómo podríamos preguntar en ese caso? Sí, vaya, en el contexto, si yo estoy hablando con usted, Lorena, aunque yo no conozca su nombre, siempre utilizaría how old are you, ¿verdad? Porque es una conversación directa, ¿verdad? Mi pregunta es hacia usted. Igual el contexto, imagínense que nosotros estamos platicando, Lorena, y de repente vemos pasar a alguien. Entonces, aunque no sepamos el nombre, lo indicado sería utilizar el pronombre. Si vemos a una señorita, entonces imagínese y usted me pregunta, hey, how old is she? Uh-huh. O si vemos ahí a un chico pasar, aunque no sepamos el nombre, como es un chico, lo ideal, how old is he? De esa forma lo utilizaríamos. Ah, ok, pero sin el verbo to be.
No, siempre. How on is. Eso sí. Ajá. Lo que va a variar nada más en ese caso, va a ser el verbo to be, dependiendo del pronombre. Y obviamente, si hablamos de un chico, sería he. Y si fuera una chica, she. Ya de ahí, si es directa la conversación, el you es universal. Y aunque sea usted, en ese caso, usted una chica, o si yo hablo con un chico, siempre va a ser you, porque es una conversación directa. Thank you. My pleasure. Miguel Ángel. Teacher, ¿me puede repetir la contracción de who is? La pronunciación. Ah, sí, excelente. Pronunciación, decimos who's. Who's. Who's that. Who's that. Who's that. Who's that. Who's that? Mm-hmm. Thanks. My pleasure. Any question? ¿Alguna otra pregunta? Questions, questions. Are you tired at this moment? Teacher. Yes, yes. No. Buenas noches. No, thank you. Solo, dígame. Solo una consulta. Cuando, por ejemplo, who's that? Uh-huh. Lo utilizamos en este caso porque decimos she's my sister, nos estamos refiriendo en sí a una persona, pero exacto. Si yo me quiero referir a un objeto, sería lo mismo. No, en ese caso, muy buena pregunta. En este caso, la palabra who nos sirve nada más para cuando referimos a personas. Right? Ok. Si uh-huh. nos referimos a un objeto, para eso utilizamos what. Ok. Entonces yo le pregunto si se recuerda cuando estábamos viendo el vocabulario de los diferentes objetos que vienes a enseñar, un borrador, un lapicero. Yes. No decíamos who, decíamos what. What is this? Sí. ¿Verdad? Entonces para objetos es el what. Y para objetos. Sorry. Objetos, ahí está. Para personas sí utilizamos el who. Ese sería nada más tener en cuenta cuál se utiliza con okay. a lo que nos referimos. Uh-huh. Bueno. My pleasure. Thank you. Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta? No more questions at this moment. ¿No hay preguntas al momento? No? Right. No, thank you. Perfect, no. Perfect. I am happy to know that. Me alegra pues saber que no hay preguntas porque yo comprendo que el contenido ha quedado claro y que ustedes pues vamos progresando y cada vez vamos aprendiendo un poco más de este idioma. Because of time, we're going to finish at this moment. ¿Verdad? Por cuestión de este tiempo, vamos a finalizar y vamos a continuar. ¿Cuándo continuamos? ¿Mañana? No, pero yo les iba a decir, yo pensé que me iba a decir, sí, teacher, mañana. Vamos a tener descanso, ya los vi afligidos, no se preocupe. Recuérdense que las clases solo son de lunes a jueves, mañana no hay sesión, nos reunimos hasta lunes. Pero les extiendo la invitación, ¿verdad? Al inicio yo pregunté quiénes ya hicieron su examen de medio curso. Algunos me levantaron su manita ya confirmándome que lo habían realizado. Les felicito. Pero los que no hemos llegado a la sección 3 y que no hemos hecho el examen de medio curso, les invito para que en este fin de semana, ya sea comenzando mañana viernes, ya sea sábado o domingo, usted finalice su sección 3 de la plataforma y su examen de medio curso. Ese sería el mínimo progreso que usted debe tener. Si usted todavía tiene chance y se pasa a la sección 4, bienvenido sea. Y le animo a que siga trabajando. Pero mínimo, mínimo todos, ya debemos haber terminado sección 3 y el examen de medio curso para este fin de semana. Así lunes que nosotros vengamos, usted ya tiene completa esa información y seguimos desarrollando más contenido en la sección en vivo. ¿Ok? ¿Entendido? Okay. ¿Aceptamos el reto? Yes. Excelente, thank you. You are a nice group. Ustedes son un grupo super calidad. Okay, people, have a good night. Have good a nice night. Weekend. And see you Monday. Pasen feliz noche. Good night, un feliz fin de semana. Y nos vemos lunes. Thank you. Have a nice weekend. Take care. Thank you. Good night. Cuídense. Good night. Bye. Bye bye. See you. See you. Bye bye.